guys, Cosi here. So, in my eternal quest to balance my love of complicated recipes with my love of how quickly can I get yummy food to my face, I really enjoy finding ways to take old recipes and make them easier and or quicker without sacrificing their original deliciousness. So today I'm going to show you how to make one of those recipes. In this case, it is puff pastry cinnamon rolls, which are basically just like regular cinnamon rolls, except you make them using puff pastry dough instead of cinnamon roll dough. Which, I mean, don't get me wrong, I really, really love homemade cinnamon rolls. It's just that they can be pretty time consuming, and for those of you who might not be as familiar with baking, the whole task can be a little bit daunting as well. So for today, let's go in the kitchen and I'll show you how to make my version of cinnamon rolls. Primero, cubra un molde con mantequilla o manteca y déjelo aparte. Para empezar los cinnamon rolls, disponga una hoja de papel film y póngale una hoja de pasta de hojaldre por encima. Después, cúbralos con otra hoja de papel film. Esto va a prevenir que la masa se pegue al rodillo de amasar. Estire la pasta de hojaldre con un rodillo de amasar, solo para alisar la superficie un poco. Ahora removemos la primera capa de papel film para empezar el relleno. Usando una brocha, aplica 2 cucharadas de mantequilla sin sal derretida por la pasta de hojaldre. Es posible que no necesite usar toda la mantequilla. Esparza la masa en mantequillada con 1.5 cucharadas de azúcar granulado. Después de eso, espárzala con 1.5 cucharadas de azúcar moreno. Añada 1 cucharadita de canela molida. Dele una pizca de sal también. Empuje todos los ingredientes en la masa. Use un tenedor para pinchar la pasta de hojaldre por toda la superficie. Esto hace que la masa no infla demasiado en el horno. Ya estamos listos para enrollar. Aquí es cuando esta capa de papel film por abajo nos va a ser muy útil. Básicamente, se usa para enrollar la pasta de hojaldre como si fuera sushi. Ahora, para cortar los cinnamon rolls sin apretarlos, vamos a usar hilo dental sin potenciadores de sabor. Es un truco transmitido por mi bisabuela. Solo hay que poner el hilo dental bajo el cinnamon roll, cruzar los finales del hilo y hálelos en direcciones opuestas. Y eso es todo. Cinnamon rolls perfectamente cortadas. Pongan los cinnamon rolls en el molde en un grupo. Después, antes de hornarlos, precalienta el horno a 400 grados Fahrenheit y ponga los cinnamon rolls en el refrigerador por 30 minutos. Después de refrigerarlos por 30 minutos, póngalos en el horno y hornéelos por 20 a 25 minutos, hasta que se inflan y se ponen marrón dorado.
Mientras los cinnamon rolls descansan un momento y se ponen menos calientes, hagámonos un glaseado muy rápido para poner encima. Primero, mida una taza de azúcar en polvo. Añada una pizca de sal, media cucharadita de extracto de vainilla puro y más o menos octava taza de leche. Digo más o menos porque hay que determinar cuánto azúcar necesita por la consistencia del glaseado. Ahorita está demasiado aguado, así añadí otra media taza de azúcar en polvo. Todavía está demasiado aguado, así añadimos un poco más de azúcar en polvo. Esta es la consistencia que queremos. Es espeso, pero todavía se puede verterlo. Así, ahora solo vamos a usar una cucharada para verterlo ligeramente por los cinnamon rolls. Y listos, tenemos una hornada bellísima de cinnamon rolls súper ricos. So our cinnamon rolls are done, and I definitely think it's time for a taste test. As you can see, this one's kind of already half gone because this is probably like my third take of doing the taste test because it's really hard to do a taste test of this, of something like a cinnamon roll without getting like icing and all that stuff all over your face, which isn't pretty. So I will try and take a small bite to tell you how it tastes. Here we go. Like I said, I've already eaten half of this filming this, but it is true. They are really good. I think my favorite part about them really is the center, because the puff pastry still has this great doughy quality, which for me is my favorite part of cinnamon rolls. And I hope you guys enjoyed watching this video, and let me know if you try the recipe for yourself, or also let me know if there's any other recipes you'd like me to make on this channel. And if you like this video, be sure to subscribe to my channel for more videos just like it. So I'll see you next time. Bye!